Bienvenidos a Notimoda, moda y belleza alrededor del mundo. Conozcamos las noticias de moda y belleza más importantes de esta semana. Leemos de fashionnetwork.com. En tiempos del coronavirus, la pasarela parisina se transforma en espectáculo. En tiempos del coronavirus, la firma Hermès y Vivienne Westwood mostraron este sábado en la Semana de la Moda de París que la pasarela no es solo un lugar de tendencias, sino un escenario donde ofrecer al público una conexión cultural, como defendieron en sus desfiles. También la pasarela de París desafía la tristeza. A tiempos oscuros, ropa de colores. Con coronavirus o sin él, el próximo otoño-invierno está lleno de colores. Así lo defendieron este viernes las firmas Louvre y Issey Miyake en la pasarela de París, donde apostaron por estampados gráficos, colores psicodélicos y siluetas cómodas. Por otro lado, consumidores cambian pijamas por vestidos, confiados en el fin de la pandemia. La cadena de ropa Urban Outfitters detectó un aumento no visto en el último año en la compra de vestidos y ropa de calle, mientras el jogger y las pijamas comienzan a ver el fin de una bonanza que por un tiempo cambió la industria de la moda. Leemos TikTok impulsa el aumento de búsquedas de moda del año 2000 con jeans, baggy y crop tops. Cada generación tiene una época de estilo vintage que le gusta adoptar y adaptar. Y para la generación Z parece que el año 2000 es el punto de referencia clave. Leemos ahora, Zapica será el punto de encuentro de más de 1000 compradores en su edición 84. Inicia la cuenta regresiva de la edición número 84 del Salón de la Piel y el Calzado Zapica, que se llevará a cabo del 9 al 11 de marzo como plataforma de reactivación para la industria y la economía de Guanajuato. Después de una caída en la producción del sector del 33% en el ejercicio 2020. En otro titular, Coperni desfila en el interior del Accor Arena como en un autocine. Por fin vimos el primer desfile en directo de la Semana de la Moda de París. El jueves por la noche, una veintena de editores e influencers presenciaron un desfile desde el interior de un Citroën DS7 en el Accor Arena. También Mola emprende una gira virtual por Latinoamérica. Mola, el movimiento de moda sostenible latinoamericano más reconocido a nivel internacional, junto a diferentes voluntarios de Latinoamérica, pone en marcha su primera gira internacional con el fin de dar a conocer lo que se está haciendo en la región por una moda más justa, ética y sostenible. En otra noticia, el oscuro cuento de hadas de Dior convierte Versalles en una pasarela. Dior convirtió este lunes el Palacio de Versalles en el escenario de su colección Otoño-Invierno 2021-2022, transformando su famoso Salón de los Espejos en una pasarela en la que reinventó el uniforme militar y mostró el lado más oscuro de los vestidos de cuentos de hadas. Pasamos ahora a Maggi, desafía la pandemia y emprende un camino hacia la sostenibilidad. Maggi, una de las empresas de traje de baño y moda de playa más importantes de Colombia, sigue adelante con más fuerza que nunca y presenta nuevas líneas de negocio y una transición importante hacia la sostenibilidad. Más de fashionnetwork.com, las manos del mundo reúnen México a artesanos que venden sus obras sin intermediarios. Después de que a raíz de la pandemia provocada por el COVID, artesanos de toda la República reportaran pérdidas superiores al 80% de sus ganancias, se abre la oportunidad de contar con un espacio para la difusión
exposición y venta de su arte en Expoferia Internacional de Artesanías Las Manos del Mundo, que se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de marzo en el Salón Olmeca del Centro de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center en la Ciudad de México. En otro titular, surrealismo y fiestas locas en la pasarela de París de la mano de Schiaparelli y Lanvin. Las firmas Schiaparelli y Lanvin apostaron por aliar elegancia y fantasía con accesorios surrealistas y vestidos de fiesta en la presentación este lunes de sus colecciones para el otoño-invierno 2021-2022 en la Semana de la Moda de París. Tenemos a Cheval. Firma un regreso intimista a los orígenes. La intimidad y la introspección respiran a través de la última presentación de la firma Cheval en la Semana de la Moda de París. Un video de algo más de 2 minutos dirigido por Sebastián Faena, en el que su única protagonista, la modelo Sara Blockvix, se cambia ante el espejo y los silencios se intercalan con susurros y galopes de fondo. Queríamos hacer algo que fuese más como una obra de arte, como una película. Algo que represente nuestra reflexión de lo que está pasando en el mundo. Asegura al otro lado del teléfono las fundadoras de la firma de espíritu ecuestre, Sofía Achaval de Montaigu y Lucila Sperber. Tenemos Versace, presenta su nuevo monograma para el próximo invierno. En plena Semana de la Moda Digital parisina, Versace lanzó su cortometraje para el otoño-invierno 2021-2022 este viernes. Un debut digital para la casa italiana, que ha elegido para la ocasión presentar su colección para hombre y mujer fuera del calendario de Milán, expresando esa temporada un espíritu sexy chic más sobrio de lo habitual, centrado en el daywear. Continuando con Fashion Network, Althusserra, Elisaab, dice Hayek, Sadid y Voltaire y Givenchy protagonizan el fin de semana en París. Un fin de semana intenso en la Semana Virtual de la Moda de París, donde la mayoría de los videos se rodaron a miles de kilómetros de la capital francesa. Desfiles rodados en todos los rincones, desde Estambul a Beirut, pasando por Manhattan. 5 marcas que expresaron con fuerza el deseo de renacer y volver a disfrutar tras el largo periodo de confinamiento. También Zapica inaugura su edición 84 con la meta de detonar la reactivación económica de Guanajuato. La mañana del 9 de marzo fue la inauguración de la edición 84 del Salón de la Piel y el Calzado Zapica, la muestra comercial de la industria nacional del calzado y la marroquinería más grande de México, en un evento encabezado por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. También Chanel juega con las texturas y el estilo montañero en la pasarela. Un invierno en París en el que los opuestos se atraen. Así definió Chanel la colección que reveló este martes en la Semana de la Moda de París, donde recuperó sus códigos más conocidos como el blanco y el negro o el contraste de textura con un punto montañero. Tenemos Miu Miu propone Amazonas alpinas en cortina de Ampezo. Calentamiento global o no, los diseñadores parecen obsesionados con la nieve invernal esta temporada, especialmente Miuza Prada, cuya última colección para Miu Miu, presentada el martes, se rodó en las montañas de los Alpes. En otro titular, La Vuelta al Mundo en 80 looks de Balmain. No se puede contener a un buen showman. Y pocos son más fantasiosos en la moda que Oliver Rosten de Balmain, cuya colección fue un homenaje a lo que todos anhelamos, viajar. También el e-retail day celebra su primera edición digital en México con más de 2.000 asistentes virtuales. El e-commerce day cumple 15 años y lo celebra con la primera edición de su tour 2021 y el evento e-retail day México Online Live Experience,
que se llevó a cabo virtualmente del 3 al 5 de marzo y fue organizado por el E-Commerce Institute en conjunto con la Asociación Mexicana de Venta Online. Pasamos al Louis Vuitton. Propone un viaje a través del tiempo en la pasarela de París. En los iluminados y vaciados salones del Museo del Louvre, Louis Vuitton presentó este miércoles su colección para el otoño-invierno 2021-2022, donde propuso un viaje en el tiempo, inspirando sus diseños en la antigüedad greco-romana y la música electrónica. También Jaden Smith, hijo de Will Smith, presenta sus diseños en PT Imagine. Jaden Smith, hijo del actor Will Smith y de la actriz y productora Jada Pinkett Smith, es el invitado especial de la pasarela virtual italiana de moda masculina PT Imagine Uomo 99, donde ha presentado el avance de su nueva colección. Por otro lado, Bath Week celebrará 20 años de historia con una edición de fecha única programada para abril. La Buenos Aires Fashion Week, Bath Week, calienta motores y se prepara para celebrar 20 años de historia en un evento de fecha única programado para el próximo 8 de abril, que además será transmitido en vivo a través de la plataforma digital Flow. Pasamos a la compañía coreana Amore Pacific, se suma a la iniciativa Global Re 100. Amore Pacific se ha sumado a la iniciativa Global Re 100 con la primera marca coreana en fijarse la meta de usar el 100% de energía renovable para todos sus centros de producción y oficina para 2030. Tenemos de la misma página, mueren 20 personas en un incendio en una fábrica textil en Egipto. Al menos 20 personas han muerto y más de 20 han resultado heridas este jueves a causa de un incendio registrado en una fábrica textil en la ciudad egipcia de Obur, situada al norte de la capital, El Cairo. Tenemos Dolce & Gabbana se asocia con DJ Khaled para una colección unisex. Esta unión de moda se origina en dos partes calientes de Estados Unidos e Italia, New Orleans y Sicilia. En una última noticia de fashionnetwork.com y del día, Quiksilver lanza la colección sostenible Made Better. La marca de ropa para tablistas con sede en Huntington Beach, California, ha presentado Made Better, una colección sostenible hecha de materiales reciclados que respalda los compromisos ambientales de la marca. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.